1776 fueron tiempos de la impía e inhumana práctica de la esclavitud. Tiempos de terrible sufrimiento para mi gente, pero también fueron tiempos de despertar espiritual, tiempos de revolución y de grandes cambios. Fue la época en que se firmó la Declaración de la Independencia y los Estados Unidos afianzaron su lugar en el mundo como nación independiente y democrática. Sí, señor, fueron tiempos de nuevos comienzos, hasta para mí. Bien, díganme, ¿quién de ustedes acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? Yo, pastor. Amén, gloria a Dios. Yo también, pastor. Y yo también me sumo. Quiero seguir a Jesús. Aleluya, bienvenidos, hermanos. Sí, Señor. Fueron tiempos de grandes cambios. Tembló mi celda. Se rompieron mis cadenas. Yo, Richard Allen, conocí a mi Salvador. Que tú por mí la vida dieras, buen La historia de Richard Allen. Me gozo contigo, Richard. Oh, gloria a Dios. Mi hermano no deja de hablarme sobre Jesús y ahora... Tú lo conoces personalmente. Y yo también quiero servirlo. Oh, ya conozco esa mirada de convicción, hermano. Esto le enseñó a leer y escribir. Es verdad. Quiero servir a Dios. Y así será. Piensen en su libertad. Los dos. Dios puede hacer milagros, ¿saben? Bueno, tal vez hasta podría hacer que su amo cambie de parecer. ¿Me está hablando en serio? Más que serio. Yo tenía esclavos y miren, Dios cambió mi vida de una manera radical. Les digo que Dios puede hacer milagros, como que mi nombre es... Freeborn Garretson. Por favor, caballeros. A ver si nos entendemos. ¿Qué les hemos dicho sobre andar predicándoles a los esclavos? No queremos que se la pasen en reuniones ni estudiando la Biblia y se vuelvan menos productivos. ¿O acaso quieren que nos arruinemos? Oh, bueno, ¿qué tiene de malo un pequeño sermón? Supongo que ustedes, caballeros, son unos cristianos ejemplares, ¿no es así? Vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Sí, señor. Ah, me alegro. ¿Y eso los ha cambiado? Señor, no. Pues ahí tienen la respuesta. Yo sabía que un individuo tan brillante como usted llegaría a la conclusión correcta. Seguramente lleva toda una vida escuchando sermones y no le ha afectado en nada, lo cual demuestra que mi pequeño sermón no hace daño. Bueno, la verdad, no, señor. Bien, entonces, ¿qué tal si dejamos ir a estos pobres esclavos para que amanezcan descansados y se ocupen de sus muchas tareas? Bueno, adiós. Sí, señor. Justo nos íbamos, ¿no, John? Ajá. Bien, ¿dónde estábamos? Aquí mismo. No nos hemos movido. Naturalmente. ¡Qué vecinos más chismosos! ¿Y ahora qué hacemos? No quiero que ellos nos detengan. Acabo de conocer a Dios. Y Él tiene la solución. Solo debemos preguntarle qué hacer. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y... trabajad más. No es eso lo que dice. Pero eso es lo que Dios acaba de decirme.
¿Que trabajemos más de lo que ya trabajamos? ¿No lo ves? Terminamos más rápido las tareas y las hacemos mejor que nunca. El amo no tendrá motivo para impedirnos ir a la iglesia. Y los vecinos tampoco lo impedirán. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ahora ¡Gloria! Sí! ¡Que el Espíritu Santo se está adueñando de ti! ¡Amén y amén! Vamos a ver si te has vuelto más veloz que yo. ¡Más vale que corras! ¡Creo que aún puedo ganarte! Mi alma en tinieblas que transito la oscura noche del dolor. ¿No ibas al servicio esta noche? Patrón, en tanto me queden tareas por hacer, de aquí no me muevo. Pues, si la religión te vuelve aplicado y pacífico, entonces te digo enhorabuena. Ya quisiera yo tener esa... Puede tenerla, amo. ¿Ah? Deme permiso para traer aquí al predicador y que le diga lo que nos dijo a mi hermano y a mí. Sabes bien que la religión no es lo mío. La verdad, ni siquiera sé si creo en Dios. No, no serviría de nada. Pero tampoco haría ningún daño, señor. Amo, déjeme invitar al pastor. Al menos será algo novedoso para usted. De acuerdo. ¿Quién sabe? A lo mejor hace un milagro. No lo dude. ¡Oraré para que así sea, Señor! Señor, tu palabra dice que no te regocijas en... ¡La muerte de los impíos! ¡Transfórmense! ¡Transfórmense y vivan! ¡Porque dice Dios! ¡Tú fuiste pesado en las balanzas y hallado en falta! Yo creo en Cristo. ¡Ah, aleluya! Yo creo en Cristo. Yo quiero Cristo. Oh, Dios mío, hoy ha sobrado un gran milagro en la vida del amo. Obra uno para mí también. Creo en Cristo. Yo creo en Él. ¿Libertad? Pasé toda la noche en vela. Una fuerte convicción aquí, en el pecho. ¡Gloria! Sé que Dios no está contento con que tenga esclavos. Y entonces... ¿Entonces? Eres un hombre libre, Richard. ¡Aleluya! Por $2,000. Lo siento, Richard, pero tengo deudas, obligaciones. Debo hacer esto como corresponde. La ley dice que el amo puede vender la libertad de sus esclavos. $2,000. Uh-huh. Significan años de trabajo. Ojalá no hayan sido tantos. De acuerdo. Pero entonces serán 2,000 en moneda continental, para mí y para mi hermano. ¿Trato hecho? Que así sea. No me pregunten por qué Dios solo hizo medio milagro, pero tampoco me iba a quejar. Los años que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Logré juntar dinero ofreciendo mis servicios a otros. ¿Terminaste? Sí, señor. Ya puedes irte, Richard. ¡Gloria a Dios! Dime, vas a tu otro trabajo, ¿no? Llevaré pertrechos al general George Washington en Valley Forge. P-
¿Pero qué pretendes, morir de agotamiento? No, señor. Trabajaré lo que sea para vivir como Dios manda. ¡Como un hombre libre! $2,000. Jamás había visto tanto dinero en toda mi vida, señor. 5 años de trabajo realizados en 3. No sé cómo lo hiciste tan rápido, Richard, pero... A partir de ahora, tú y tu hermano son hombres libres. ¿Libres? ¿Lo somos de verdad? Y dime ahora, ¿qué harás? Servir a mi nuevo amo. ¿Qué dices? El Señor dijo, ve por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y eso es lo que pretendo hacer. Adiós, Señor. Y el Señor me dijo, predica el Evangelio. Y eso es lo que hago. Meses después. Ah, entonces ese es su próximo destino. El mismo recorrido que vengo haciendo hace un tiempo. Aquí apreciamos mucho sus sermones. Volveré por acá más adelante. Pero con esos zapatos dudo que llegue hasta la puerta. No, resisten hasta el próximo pueblo. Me han llevado con calma hasta las almas. Bueno, deme un momento. ¡Aleluya! Al parecer, el Señor me sorprenderá con un nuevo par de... ¡Gloria! ¡Gloria! ¿No me irá a decir que ese caballo es para...? Para usted. Es un buen animal. Oh, ¡bendito sea Dios! Pero hay un detalle. Sí, dígame. Es ciego. Sí, así es. Pero sabe seguir órdenes. Ay, señor. Parece que varias de las cosas que me das requieren un poco de esfuerzo de mi parte. Y eso a mí me va muy bien. Gracias por este excelente caballo. Lo guiaré tal como tú me guías a mí, señor. A la derecha. No, para el otro lado. Eso es. Nos vamos a entender muy bien. Conferencia Navideña Metodista, 1784. Para Dios no existe judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. Porque todos... La primerísima convención general de metodistas que se haya convocado en Norteamérica. Este es un momento de orgullo para la iglesia, reverendo Garretson. Y otra novedad, predicadores afroamericanos. Harry Hosier y Richard Allen. Es un predicador muy entusiasta, ¿no? Sí, lo es, claro que sí, toda una novedad. Tan impactado se quedó Asbury que lo ha invitado a su gira. ¿Asbu? ¿Se refiere al obispo Francis Asbury? Así es, señor. ¿El obispo se mostró interesado en ese hombre? Yo diría que quedó impactado. Bueno, en fin. Qué interesante. Todo esto con la gracia de Dios. Unidad Metodista St. George, Filadelfia. Dígame cómo puedo asistirlo, por favor. Bueno, temprano por las mañanas y tarde por la noche serán buenos momentos para que predique. Ah, estaría encantado. ¿Se refiere al servicio de las 8 de la mañana? No, más bien pensaba en un servicio de madrugada a las 5. Disculpe, ¿le entendí las 5? Sí, eso dije. Es la única hora a la que realmente pueden asistir las personas de color. Y también muy de noche. Es cuando acaban con el trabajo, ya sabe. Sí, señor.
Claro que lo sé. Muy bien. Predicaré para mis hermanos de color en ese horario. Bien, fabuloso. Así quedamos. No te desanimes, Ed. Un predicador de color atraerá un rebaño de color para su propio servicio y, en fin, así habrá más espacio en nuestros servicios regulares. Asistirán unos pocos. Pero no fueron pocos. Con el paso del tiempo, se fue viendo que nuestra gente necesitaba más que orientación religiosa. Ahora soy un hombre libre, reverendo, pero la verdad, no sé qué hacer con mi vida. Nuestros niños deben educarse. Podemos trabajar, pero nos dicen que estamos mayores. La necesidad era abrumadora, pero el buen señor me envió un nuevo ayudante. Absalom Jones. Un antiguo esclavo como yo. Terminamos conversando y orando, y al poco tiempo, movidos por la guía del Espíritu Santo, fundamos la Sociedad Africana Libre. Lo que queremos es formar líderes entre nuestra gente, ayudarnos unos a otros y a nuestra comunidad. Fue la primera sociedad de ese tipo, y créanme, no dábamos abasto. Gloria a Dios. Crecíamos a tal ritmo que al poco tiempo nos quedó chico el lugar que usábamos de base cuando creímos tener la solución. ¿Lo que quiere es abrir su propia iglesia? ¡Absurdo! ¡Ya tiene iglesia! ¡Esta! ¿Para qué quiere otra? Porque aquí solo podemos congregarnos a las 5 de la mañana o muy tarde por la noche. No sea desagradecido, señor Allen. Con todo respeto, señor. Es reverendo Allen. Agradezca, señor Allen. Es cierto, reconozco que sabe predicar. De hecho, algunos de mis feligreses de siempre... ¿De siempre? Mis feligreses de siempre lo han escuchado predicar y se han visto demasiado afectados por su estilo libre, desinhibido. Claro, no tiene nada de malo. Sin embargo, le recomendaría que adopte un estilo más formal, más digno. Sigo siendo yo el superior de esta iglesia. Debe acatar mi consejo. Debe agradecer su lugar, señor Allen. ¿Qué hacemos ahora? Pues, el reverendo dice que San Jorge es nuestra iglesia, ¿no? Yo digo que nos comportemos como los demás miembros y en las mismas horas en que lo hacen los demás miembros. Al fin y al cabo, algunos de los nuestros aportaron para los bancos nuevos, ¿no es así? Llegaron temprano y han estado ahí orando por el servicio. ¡Pues haz que se vayan! Pero... ¡ya! Seth, saben perfectamente cuál es su sitio y no es en esos bancos. Admirado Padre, oramos por tu santa iglesia. De pie. Estoy orando. Pues detente. Terminaremos de orar. Donde haya corrupción, purifícala. Donde haya división, unifícala. Por amor a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo Vámonos. 17. Entonces Jesús oró: No pido solamente por estos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de sus palabras, para que sean uno como tú lo eres, Padre. Eres uno conmigo y yo contigo, para que el mundo sepa que tú me enviaste. No nos
nos parece justo. Solo queremos predicar la palabra de Dios. No hacemos nada malo. No podemos seguir aquí, no después de lo que ha ocurrido. Debemos irnos a otra parte. ¿Pero a dónde? Se me ocurre algo. No. No, no creo que sea lo que estoy pensando. Está libre. Ahí nadie nos molestará. Celebraremos servicios cuando queramos, cuando les convenga a todos. Bueno, cuando Dios cierra una puerta, siempre abre otra. ¡Gloria! Algunas semanas después. ¿En el taller del herrero? Ahí se reúnen. Es más, en este preciso instante están en pleno servicio. ¿Se reúnen sin mi permiso? ¡Ya verán de lo que soy capaz! A esa gente hay que dejarle en claro cuál es su lugar. Y no lo es en el taller de un herrero. Quiero decir, no para un servicio religioso. Jesús dijo, pido por aquellos que creerán en mí a través de sus palabras, para que sean uno como tú. ¡Detengan este servicio! ¡Deténganlo inmediatamente! No pueden celebrar un servicio sin tener mi permiso. ¡Se lo prohíbo! Pongan sus esfuerzos en la iglesia a la que ustedes pertenecen. ¿La iglesia a la que pertenecemos? ¡Es correcto! ¿La iglesia de la que nos expulsaron? No entiendo. Con todo respeto, reverendo, tiene razón. Es eso justamente. Lo que pasa es que no nos entiende. No puede. Porque nunca ha estado en nuestro lugar. Nunca ha sido propiedad de nadie. Nosotros no regresaremos. ¿Llego tarde? Doctor Rush, ¿qué está haciendo aquí? Yo... Es domingo, reverendo. Los congresistas debemos respetar el día de descanso, así que he venido a la iglesia. ¿Qué? Y es un placer contar con la presencia de uno de los signatarios de la Declaración de Independencia. Señor. Todos somos iguales a los ojos del Todopoderoso, reverendo. ¡Amén! ¡Amén! Y siguiendo con el sermón de hoy, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni hombre libre. No hay hombre ni mujer. Porque son todos uno en Cristo Jesús. ¡Andando, Set! Y así fue como comenzó nuestra iglesia, que creció y creció. Las cosas mejoraron, a pesar de que la envidia empezó a crecer en la comunidad blanca. Cuando de pronto sucedió la pandemia. Disculpe, Dr. Rush. ¿Quiere que hagamos qué? Que ayuden a las víctimas de la fiebre amarilla. Eso es lo que el mayor Clarkson quiere que hagan. La gente tiene tanto miedo que a la menor y más mínima señal de tos inmediatamente expulsan de sus casas a sus propios parientes. El temor es el dueño de todo. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué la comunidad africana? Porque ustedes son inmunes. ¿Nosotros? Ninguno de la comunidad africana se ha contagiado. Disculpe, doctor, pero ¿cómo sabe eso? Estadísticas. Nadie se toma la molestia de contar nuestros muertos. Algo tienen en su organismo que los protege de esta espantosa enfermedad. Somos pocas personas las que estamos atendiendo al creciente número de enfermos en la ciudad. Necesito ayuda. Apelo a su sentido de obligación como cristianos. Esto nos pondrá a todos en riesgo. Pero al mismo tiempo,
No podemos darle la espalda a semejante necesidad. Hablaremos con nuestra comunidad. Los que puedan, ayudarán. Afrontamos el reto como medio para encarnar el amor de Dios y servir a nuestro prójimo. Absorbimos las tareas que otros detestan hacer. Pero el Dr. Rush estaba equivocado. Nos dio la fiebre amarilla como a todos los demás, incluido yo. Para cuando terminó, habían muerto casi 5.000 personas, entre ellas unas 400 de la comunidad negra. Sin embargo, continuamos trabajando para ayudar a quienes lo necesitaban. ¿Qué hora es? Son como las 3 de la tarde. No recuerdo mucho. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Casi una semana. No recuerdo bien, pero llevas muchos días aquí. Lo tengo todo confuso. No recuerdo nada. Nada. Todo lo olvidé. Sí, he venido frecuentemente a ayudarlo. En realidad, toda la comunidad africana no ha hecho otra cosa. ¿Lo hiciste tú? Y la comunidad africana, señor. Todos le dimos una mano. Vamos a sentarlo, reverendo. Él necesita alimentarse. Señor, esto de servir llevamos toda la vida haciéndolo, sirviendo, llevando y trayendo, siendo arrebatados de nuestros seres queridos. Y aquí nos tiene sirviendo otra vez. Solo que ahora tenemos otro amo, reverendo, el Señor Jesucristo. Y Él nos pide que lo tratemos a usted como lo haríamos con Él. Oye, aguarda. Reverendo Allen. Lo siento mucho, créame. Lo he tratado muy mal. Pero es que todos ustedes han sido tan buenos conmigo y yo les confieso que tengo mucho que aprender de ti, Reverendo Allen. ¿Sabe algo, Reverendo Wright? Tiene usted razón. Tiene razón. Tiene toda la razón. Pocos meses después. Toda la vida me han dicho que debo aprender cuál es mi lugar. Y bueno, creo que ya lo encontré. Aquí en Filadelfia, donde estamos a punto de construir nuestra propia iglesia. Fue justamente en aquel lugar donde se erigió la primera iglesia africana en los Estados Unidos y Absalom Jones fue su pastor luego de que Allen declinara. El reverendo Allen continuó predicando y a la larga se unió con los metodistas, a los cuales admiraba por la claridad con la que predicaban, su apego a la Biblia y su rol activo dentro del movimiento abolicionista. Dada su trascendencia para la historia de la denominación, la herrería se mudó a la calle 6 y Lombard Street, donde se construyó en 1794 la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel. Bajo el liderazgo del reverendo Allen, la iglesia estableció centros por todo el país, colaboró con el ferrocarril subterráneo y siguió apoyando a los esclavos libres. En 1816, Allen fue consagrado obispo de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, la cual dirigió hasta su muerte en 1831. A la fecha, sigue siendo una de las iglesias negras de orientación wesleyana más antiguas y numerosas,
con 3,5 millones de miembros en todo el mundo. Es fiel testimonio de la dedicación altruista de un ex esclavo que compró su propia libertad para servir a Dios. Al Señor le agradó fortalecernos, llevarse nuestros miedos y disponer nuestros corazones para servirlo lo más posible. Reverendo Richard Allen,